El gobierno argentino hizo ya una negociación con Rusia para comprar cierta cantidad de vacunas y vamos a establecer un contacto en vivo con una de las personas, una de las integrantes que formó parte de esta comitiva, sobre todo que acompañó a Carla Bisotti. Carla Bisotti la conocemos a diario, es una de las referentes del Ministerio de Salud. Y vamos a dialogar con Cecilia Nicolini, ella es politóloga, quien acompañó a Carla Bisotti. Le vamos a agradecer este contacto con Canal 10 desde Río Negro. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿cómo en principio fueron esas negociaciones? ¿Fue concretamente una compra? ¿Cómo se inició todo en Rusia? Bueno, el objetivo del viaje encomendado por el presidente Alberto Fernández fue a partir del ofrecimiento que tuvo del gobierno de Rusia de contar con una cierta cantidad de dosis de la vacuna Sputnik V que se está desarrollando en ese país, y que en ese sentido fue que viajamos con la viceministra de Salud para poder tener de primera mano los avances que estaba teniendo la vacuna, que se encuentra en una fase 3, y poner en contacto, digamos, a todos los actores que se encuentran desarrollando esta vacuna en Rusia con el personal experto aquí en Argentina y las autoridades regulatorias para eventualmente de decidir adquirir esta vacuna, poder registrarla y que tenga los pasos necesarios que necesitan esta y todas las vacunas para que puedan ser debidamente registradas y utilizadas en el momento que sea aprobada. Cecilia, ¿por qué eligieron Rusia y esta vacuna cuando hay tantas otras que están en el mismo proceso, ¿no?, de experimentación? Bueno, estamos hablando y dialogando con todas las vacunas que están en este mismo proceso. Como vos bien mencionabas, hay cientos de vacunas que se están desarrollando, algunas de ellas que están en esta fase 3, que es de ensayos clínicos, que es importante finalizarla para poder aprobarla. Y dentro de todas ellas, de las que tuvimos ofrecimientos concretos para adquirir en tiempo y forma, una de ellas era Sputnik V. Pero eso no significa que dejemos de adquirir otras vacunas con las cuales también estamos trabajando, como por ejemplo la de Pfizer, o mismo la de Oxford AstraZeneca, que además va a ser producida aquí en la Argentina para América Latina. La vacuna Sputnik V se suma, digamos, a la cartera de vacunas con las cuales vamos a contar, teniendo en cuenta que todas ellas aún tienen que terminar la fase 3, tienen que ser debidamente registradas y aprobadas aquí en la ANMAT para que eventualmente cuando las tengamos acá las podamos distribuir y se puedan aplicar. ¿Y qué pasa si no cumplen con la fase 3 o se detectan irregularidades? ¿Ustedes ya firmaron un contrato? ¿Por qué hablan de una compra? ¿Ya se puso dinero? No, de la compra hablan creo que los medios de comunicación. Nosotros hablamos de este viaje, como tomamos contacto, trajimos la información y es una propuesta que nos hicieron del gobierno de Rusia, específicamente del Instituto Gamaleya, para adquirir estas vacunas. Estamos en el proceso de análisis, de registro y de, como ustedes saben, la semana pasada se sancionó la ley de vacunas que le permite al gobierno nacional poder firmar los contratos con las diferentes farmacéuticas o empresas para adquirir las diferentes vacunas. Entonces todavía no se firmó un contrato con ninguna, estamos en este proceso y sumamos a la Sputnik V como potencialmente también una de las vacunas que podamos adquirir. A nivel global hay una cuestión y casi todos los países están siguiendo el mismo camino, que es, bueno, firmar, asegurarse, digamos, que cuando se cumpla esta fase 3 y cuando se aprueben, poder acceder a una cantidad de vacunas en tiempo y forma. Esto significa que todos los países están firmando a riesgo, un riesgo que en muchos casos es compartido entre las farmacéuticas y entre los estados nacionales. Eso está terminando de definir para que una vez que esté aprobada podamos tener la vacuna y administrarla rápidamente, ¿no es cierto? Eso me parece que es claro, porque en las últimas horas la polémica en la opinión pública ha sido esta, ¿no es cierto? Que mucha gente no se la quiere poner porque no está del todo autorizado o aprobado, se terminaron de hacer las no, pruebas, hay que dar tranquilidad. Sí, cualquier vacuna, todo, o sea, los contratos y los acuerdos van a ir avanzando con estas diferentes vacunas, pero en cualquier caso solamente se va a aplicar si la autoridad regulatoria, que es la ANMAT, la aprueba a partir de los resultados de la fase 3, y ese camino se sigue con absolutamente todas las vacunas, claro, con las vacunas que estamos dialogando, como la de Pfizer, la de Astra, las ¿Va a ser de aplicación gratuita, Cecilia? ¿Obligatoria además? Bueno, esta va a ser de aplicación gratuita, como ya lo dijo el presidente Alberto Fernández. La obligatoriedad en relación a las vacunas, digamos que son un bien público, entran en el calendario de vacunas
y pasan a ser vacunas de aplicación obligatoria. Pero aquí me parece lo importante, o en lo que estamos poniendo el foco, es en generar consenso, generar confianza, brindar la comunicación necesaria para generar una alta adherencia a esta y a todas las vacunas para que la población se pueda vacunar, ¿no? Estamos hablando de una campaña de vacunación enorme, muy desafiante, la más grande de nuestra historia, que sin duda necesita de la colaboración de la ciudadanía, y eso va a suceder si hay confianza, si se da la información necesaria y obviamente contando con la seguridad y la eficacia que brinda el registro del ARMAT. Bien, Cecilia, por último, al menos de mi parte, estamos hablando de diciembre, ¿cuál sería la fecha? En principio, contamos con que posiblemente entre el mes de diciembre y enero puedan llegar las vacunas. Uh-huh. Lo que sí va a estar supeditado eso, la aplicación, a su aprobación. Entonces, en eso todavía no tenemos una fecha concreta, claro, porque va a depender de los avances en la fase 3 y la aprobación. Ojalá que sea en el menor tiempo posible, obviamente siguiendo los procesos necesarios que se están siguiendo con todas las vacunas y en todo el mundo. Muy amable, le agradecemos su tiempo con la Televisión Pública Rionegrina. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Igualmente.